quien nos acompaña esta tarde de manera presencial aquí en el auditorio de Casa Presidencial, al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. También saludamos al colega que nos acompaña de manera presencial y a todos los que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. Antes de pasar a escuchar el reporte epidemiológico para este día, les recordamos a los medios y a la población en general que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.gov.cr/alertas. De inmediato, escuchamos el reporte epidemiológico por parte de la doctora Priscila Herrera, directora general de la Salud. Buenas tardes. El país registró 831 casos de COVID-19 para el día viernes 22 de enero, 651 para el día sábado 23, 431 para el día domingo 24 de enero. El día de ayer, lunes, se registraron 355 casos y para hoy, martes 25 de enero, se registran un total de 600 casos de COVID-19, llegando así a un total de 191.345 casos. De los casos que se registraron el viernes, 201 son por nexo epidemiológico y 630 son por laboratorio. El sábado, 141 son por nexo y 510 son por laboratorio. El domingo, 66 son por nexo y 365 son por laboratorio. Para el día lunes, 63 son por nexo y 292 son por laboratorio. Para hoy martes tenemos 189 por nexo epidemiológico y 411 por laboratorio. Se contabilizan 149.808 personas recuperadas. 488 personas se encuentran hospitalizadas, de ellas 194 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 0 a los 92 años. El viernes se reportaron 12 lamentables fallecimientos, el sábado 14, el domingo se contabilizan 11 y para el lunes se registraron un total de 15. Hoy martes tenemos 9 fallecimientos, llegando así a un total de 2.567 decesos relacionados con COVID-19. De estos, 970 son mujeres y 1.597 son hombres. Agradecemos a la directora general de la Salud, a la doctora Priscila Herrera. Pasamos a continuación a escuchar al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos informará sobre el cambio de alertas en distintos cantones del país. Muy buenas tardes, don Alexander. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a quienes están en la sala y también a quienes nos siguen por los diferentes medios electrónicos. Voy a iniciar con la comunicación de las medidas, el resumen de las medidas que se van a aplicar durante el mes de febrero en relación con los diferentes aspectos orientados a las medidas de prevención por la transmisión de la COVID-19. También entendiendo que estamos trabajando, nos mantenemos trabajando en el modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida, modelo de gestión compartida con una participación activa de municipalidades, instituciones locales y también la comunidad organizada. De paso, agradezco el trabajo que se desarrolla en todo el país, en los 90 comités municipales de emergencia, tanto las 82 corporaciones municipales como las 8 intendencias que aplican el modelo y que tiene una autoevaluación mensual y una validación por parte de los equipos de trabajo. Asimismo, hemos estado las diferentes autoridades en dos grupos de trabajo recorriendo ya más de 26 cantones que hemos abordado en estas últimas semanas, apoyando y constatando el cumplimiento de las medidas. Un agradecimiento profundo a comerciantes, cámaras, organizaciones locales,
municipalidades, corporaciones, municipalidades, alcaldías y todas las autoridades que participan activamente en este proceso. Por favor, no bajemos la guardia, necesitamos seguir trabajando en la comunidad y en los territorios para salir de esta emergencia. Quiero mencionarles que a partir del 1 de febrero se estandarizará el horario de restricción vehicular de lunes a domingo hasta las 10 de la noche, de acuerdo con los parámetros que voy a mencionar más adelante. Es decir, la restricción que operaba fines de semana a partir, la restricción total de fines de semana a partir de las 9 de la noche, se amplía una hora más para que de lunes a domingo sea a partir de las 10 de la noche, lo mismo que la operación de los establecimientos comerciales con atención al público para que quede equiparado con la restricción vehicular sanitaria. Para febrero y como medida de previsión, para poder garantizar aún más holgura de los servicios hospitalarios, para febrero se mantiene la restricción de fines de semana. Esto operará los sábados, podrán circular las placas pares, y los domingos las placas impares. Y durante la semana se va a mantener la misma distribución: lunes placa 1 y 2, martes placa 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Y los sábados no circulan las placas 1, 3, 5, 7 y 9. Los domingos no circulan las placas 0, 2, 4, 6 y 8. Se mantienen además todas las excepciones que han venido operando prácticamente desde el mes de septiembre. Son 18 grupos de excepciones que permiten la realización de las actividades laborales, la movilización a actividades laborales, a establecimientos de salud y una serie de movilizaciones que son esenciales para nuestra operación y funcionamiento. Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento, de atención al público, como ya mencioné, y que están sujetos a un horario, podrían abrir a partir del 1 de febrero los fines de semana hasta las 10 de la noche, en concordancia con el horario de la restricción vehicular. Asimismo, los parques nacionales pasarán a funcionar durante septiembre con un aforo del 100% de la capacidad. Esto en virtud de que los parques nacionales tienen protocolos estrictos para la visitación, pero además son áreas abiertas. Dentro de estos protocolos, y por supuesto el llamado a toda la población, es que debemos de cumplir todos los procedimientos de mantenernos en burbuja social, de evitar aglomeraciones. Asimismo, las instrucciones de bioseguridad que se darán en los diferentes sitios, como los parques nacionales, según he mencionado. En cuanto al cambio de alerta en diferentes cantones, yo quisiera en primera instancia, antes de dar a conocer los cambios específicos de alerta, mencionar que el país, y en el caso particular del COVID, funcionamos bajo un modelo de 4 alertas que son emitidas, oficializadas y comunicadas los martes cada 2 semanas, bajo la responsabilidad estricta de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia como ente responsable del manejo de las emergencias en el país y con esta función específica. Las alertas son analizadas a partir de los datos del comportamiento epidemiológico por un grupo de expertos y expertas en la sala de análisis de situación, donde participan todas las instituciones que están vinculadas a la atención de la emergencia e incluso algunos entes de apoyo. Esta es la información oficial. Ha estado circulando una categorización de alertas que indica que algunos cantones tienen la condición roja. Esa es una condición que no hemos establecido durante todo el manejo de la pandemia. No conozco yo en particular sobre qué base se publica esta información, pero sí es muy importante que los medios de comunicación y que cada uno de nosotros hagamos un uso responsable de la información y no generemos infogramas o alertas distintas a las que se publican en el sitio
oficial, presidencia.gov.cr/alertas, y las que replican las instituciones oficiales también, como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y la CNE. Dicho esto, reitero el llamado a no divulgar información que no sea oficial, dado que no tenemos cantones en alerta roja en este momento en el país. Para este periodo de las próximas 2 semanas, tenemos 9 cantones que pasan de la alerta naranja a la alerta amarilla. Estos cantones son Alajuelita, Curridabat, San Carlos, Orotina, Cartago, Oreamuno, Santo Domingo de Heredia, Flores y el Cantón de Matina. 2 cantones están aumentando el nivel de alerta, alerta naranja. Uno es el Cantón de Moravia. El Cantón de Moravia en la última semana ha mostrado una tendencia a la disminución de casos, no obstante el promedio de las últimas semanas todavía lo mantiene dentro del rango del índice de riesgo cantonal superior al 2, que es el parámetro que utilizamos para poder declarar un territorio en alerta naranja. Asimismo, el Cantón de Cotobruz en la provincia de Punta Arenas tiene una tendencia a la alza en las últimas 2 semanas epidemiológicas y su índice de riesgo cantonal está superando el 2. También quiero mencionar que en el caso de la provincia de Heredia y de Guanacaste no reportamos cantones en alerta naranja ya para este periodo y que la mayoría de los cantones en alerta naranja se están ubicando en Punta Arenas, 5 cantones de esa provincia, en Alajuela, 5 cantones también de esa provincia y en Limón, 4 cantones de esa provincia se ubican en la alerta naranja. También es importante mencionar que la mayor parte de los cantones en alerta naranja están fuera del GAM, por lo tanto hay que redoblar esfuerzos en estos sitios. Tenemos entonces 18 cantones que se mantienen en la alerta naranja y 64 que permanecen en alerta amarilla. 123 distritos en 50 cantones tienen alerta sindrómica. Recordemos que esto lo utilizamos como un parámetro de advertencia temprana porque podía haber un aumento de casos en estos cantones en las siguientes semanas epidemiológicas. También quisiera mencionar, y lo vimos en el reporte que nos presentó la doctora Herrera hace unos minutos, que hemos observado una tendencia a la baja. Esto está en análisis de la sala de análisis de situación, de los expertos de la Caja, del Ministerio de Salud. Básicamente, y quiero comentarlo, sin ser yo el especialista en el tema, ellos lo comentarán en su momento, pero es muy importante que tengamos presente que no podemos bajar la guardia. Si bien podemos tener una percepción de que tenemos una disminución en los casos, los expertos nos han dicho, bueno, pero no tenemos una disminución importante en la mortalidad. Entonces, esa disminución de los casos, pues si bien es cierto, obedece a un gran esfuerzo que se realiza en las comunidades, en las residencias, en el plano personal, por cumplir todas las medidas, también podría tener otra causa, y es que hay gente que evita ir a los hospitales o ir a los EBAIS y se mantiene con algunos síntomas y ya llega tardíamente a los hospitales. Entonces, se está trabajando en esto para tratar de identificar en cada una de las áreas de salud por parte de los equipos institucionales expertos y poder tener una precisión en las diferentes comunidades sobre este comportamiento. Pero lo importante acá es que no debemos bajar la guardia, debemos mantener esos esfuerzos comunitarios, cantonales, que coadyuvan ampliamente al esfuerzo que hace el personal sanitario en los hospitales, en la atención y manejo de los pacientes. Recordemos, como lo ha dicho en múltiples ocasiones el doctor Ruiz, el gerente médico de la Caja, esta batalla no se gana en los hospitales, esta batalla se gana en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, en los sitios que visitamos y depende fundamentalmente de que cumplamos los protocolos. Ya lo he reiterado en muchas ocasiones, la solución normalmente está en nuestras manos y en nuestras decisiones. La empatía, la solidaridad, el compromiso para con los demás, para evitar
que las personas se contagien, solamente lo podemos controlar nosotros. Así que tenemos que tomar el control y seguir trabajando fuertemente para poder salir de esta situación de emergencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Riesgos y Atención de Emergencias, don Alexander Solís. Antes de pasar a las consultas de la prensa, el colega que nos acompaña el día de hoy, importante recordarles que la actualización de medidas ya se encuentra a través de la página web presidencia.gob.cr/alertas. Marco González, de Diario Extra, nos acompaña el día de hoy aquí en el auditorio de Casa Presidencial. Le cedemos la palabra para su consulta. Marco, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Alex. Don Alex, quería consultarle en relación a la restricción vehicular. Hay varias inquietudes de empresas con productos perecederos. Antes de la pandemia, el MOP emitía una excepción a la restricción vehicular que era por día, ¿verdad?, para que las empresas no tuvieran ningún problema y pudieran circular y llevar los productos que vendan, ¿verdad? Ahora con la pandemia, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al parecer como que dicen que vale simplemente la excepción que se emite vía orden sanitaria, o sea, en el tema de las excepciones que hay a la restricción vehicular sanitaria. Sin embargo, ¿qué pasa si eso es así, si esas empresas, por decirlo así, están exentas y pueden movilizarse en el día, digamos, de forma diurna, sin necesidad de presentar ningún otro documento, además de las salvedades que hay para la restricción vehicular sanitaria? Y si ya se está trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para poder reactivar esto, porque generalmente estas empresas que con productos perecederos la solicitud la hacían a principios de año. Entonces, si todo saliera bien y la pandemia pues va finalizando, no sé, a mediados de año, hacia finales de año, ¿qué va a suceder con estas empresas? Porque no van a tener esta excepción a la restricción vehicular normal que teníamos antes de la pandemia. Esa es la primera consulta. La segunda es consultarle en relación al tema de la entrada a clases, la restricción vehicular. Entonces, esta que acaba de anunciar usted es la que va a estar para el 8 de febrero. En el caso de los padres de familia que necesiten llevar a sus hijos un día en la semana que tengan restricción, ¿a ellos les aplicaría la salvedad, la excepción, o en este caso no podrían llevarlos hasta el centro educativo? Si podría, vía una carta que tienen que ir al centro educativo, si podría funcionar como una justificación. Y lo otro que le quería consultar, don Alexander, es si en el comité que analiza medidas han podido revisar el tema de la cuarentena terrestre, solamente los extranjeros, perdón, costarricenses y residentes nacionales, residentes, por ejemplo, Nicaragua, Panamá, tienen que presentar solamente estas personas tienen que hacer la cuarentena 14 días. Entonces, y no se hace así vía aérea, digamos. Si yo viajo a Nicaragua y regreso a Costa Rica, vía aérea no tengo que hacer esa cuarentena de los 14 días, solo si lo hago en carro o en bus. La consulta es, los ticos en Nicaragua, por ejemplo, están solicitándole al gobierno que eliminen esa medida o que por lo menos sea pareja, tanto para la vía aérea como para la vía terrestre. Entonces, quería saber qué comunicación tienen con el Ministerio de Salud, con Migración, sobre esta medida, porque sin lugar a dudas es injusta que solo sea para vía terrestre y no para vía aérea. Muchísimas gracias, Marco. Don Alexander. Muchísimas gracias. Marco, en la pregunta de los productos perecederos yo no quedé muy, muy claro. Yo entiendo que previo a la restricción vehicular sanitaria se tienen algunas regulaciones específicas para vehículos de carga en unas franjas horarias determinadas, ¿verdad? Eso es un tema eminentemente vial. Lo que sí es importante mencionar es que cualquier tipo de carga orientada a la producción, a la importación de bienes, etcétera, está incluida en las excepciones y así se va a mantener. Si es un tema que obedece específicamente a la condición previa a la restricción vehicular sanitaria, es algo que con mucho gusto podemos analizar con el MOP. En el caso de los perecederos no lo tengo totalmente claro. Lo que sí le puedo decir es que en el marco de las regulaciones que estamos actualmente,
este tipo de carga, igual que cualquier proceso comercial o productivo, está exento y lo que tiene que portar es la carta de la actividad comercial para que pueda circular aún en las franjas de horario restringido. Don Alexander, es que el MOP le dice que es con la Comisión Nacional de Emergencias, que es con ustedes por el tema de la pandemia. Lo que pasa es que sucede cuando esta restricción vehicular sanitaria se acabe y volvamos a la restricción vehicular que teníamos antes y estas empresas no tengan esas excepciones a la restricción vehicular porque ese trámite está paralizado. No, en el momento en que la restricción vehicular, vamos a ver, en el momento en que demos por finalizada la fase de manejo de emergencia de la pandemia, que no es este momento, y se vuelva a la condición de la restricción vehicular ordinaria, la que regula el MOP, en ese momento pues tendremos que ver cuál es la condición, se volverá exactamente a lo que teníamos antes de la pandemia. En restricción vehicular sanitaria, que es una regulación fundamentalmente del Ministerio de Salud, me toca a mí anunciarla, pero son restricciones sanitarias amparadas en parte a la ley de emergencia, pero más a la ley general de salud, está la excepción para cualquier tipo de carga de orden comercial, sea perecedero, no perecedero, etcétera. Entonces, eso opera con la carta. Yo tal vez podríamos ver, y me comprometo en eso, a ver el caso específico de perecederos con el MOP para analizarlo en el equipo de trabajo y ver si es que hay alguna cuestión particular que no estamos entendiendo en este momento y que está afectando. Pero eso lo podemos hacer en la próxima sesión de trabajo, que es el jueves, y ahí podríamos revisarlo. En términos de la entrada a clases, es un tema que se está analizando con la ministra de Educación, con el sector de educación, para ver todos los detalles alrededor de esto. En este momento no se ha incluido en la excepción, pero sí se está con el equipo de trabajo revisándolo. Y en el tema de fronteras, se está trabajando en el cambio en el decreto ejecutivo. De momento, pues lo que se tiene en términos generales es que va a seguir operando de la misma forma por el siguiente mes como viene operando. Pero los detalles se dan en el momento en que se vaya a publicar el decreto. O sea, para el próximo mes podrían haber cambios en frontera en relación al tema de la cuarentena cuando se hace por vía terrestre. Para el próximo mes se mantiene igual. Las especificaciones van a estar en el decreto ejecutivo. Para marzo, entonces. Posiblemente, pero en este momento se está analizando y se va a mantener durante el mes de febrero. Bien, muchísimas gracias, Marco. Vamos a proceder a continuación con las consultas de los medios regionales. Mundo Escazú, don Alex, nos consulta, de acuerdo a la visita que realizaron personal de la Comisión Nacional de Emergencias a Santa Ana y Escazú, ¿cómo califica, de acuerdo a su análisis, los planes cantonales de acciones de las comisiones municipales de emergencias en estas zonas? Nosotros hemos, como ya mencioné, hemos desarrollado aproximadamente unas 26 visitas a diferentes cantones, tanto fuera del GAM como dentro del GAM. En general, el balance es sumamente positivo y yo en varias oportunidades he mencionado que, y esto tal vez va a sonar muy fuerte como lo digo, pero es así como se piensa. Tenemos que seguir trabajando muy fuerte para mantener el cumplimiento, para mantener también informadas y motivadas a las personas que están haciendo las cosas bien. Y cada día necesitamos ir ganando terreno con más personas que cumplan los protocolos sanitarios, porque eso va a ayudar a que otras personas que tal vez no quieren cumplir vean que es más ventajoso cumplir. Digo esto porque en cada visita que hemos desarrollado en los territorios hemos visto esfuerzos importantísimos de las cámaras de comercio, de los gobiernos locales, de las instituciones, de la comunidad. Permítame decirles que por ejemplo, no he visitado un solo cantón, no hemos, porque somos dos grupos de trabajo los que estamos en esto en paralelo, no hemos visitado un solo cantón donde no haya un modelo de certificación de comercio seguro. Se llaman de diferentes formas, en Limón se llama Yo Cumplo, en Pocosí se llama Sello Azul, algo azul, qué pena, ya, ya me,
pero sí tiene un sello azul, protocolo azul es como se llama. Y así en diferentes cantones, pero en todo cantón se cumple ese principio. Los negocios se comprometen a cumplir las medidas, tienen todas las medidas sanitarias, se coloca un sello de modo tal que cada costarricense tenga la certeza de que en ese negocio se están cumpliendo los protocolos, y eso hace que el negocio del frente pues también quiera cumplir. Por eso, en el caso particular de los cantones de Santana, Escazú, Belén, que se visitaron durante la semana anterior, hemos observado empresas comprometidas, comercios comprometidos, autoridades comprometidas, cumpliendo y siguiendo esos lineamientos. Las experiencias en cada cantón son distintas. Uno desearía poder, y estamos tratando de tener la plataforma para eso, tener un banco de información donde todos puedan ver qué es lo que está haciendo el otro y puedan copiarse y mejorarse estos modelos. Así que yo quisiera, voy a utilizar un término que no nos gusta usar hoy, pero que lo quiero usar en positivo. Ojalá todos nos contagiemos de esta iniciativa por hacer las cosas bien, por seguir los procedimientos de distanciamiento, de lavado de manos, el protocolo del estornudo y de la tos, pero sobre todo respetar las burbujas sociales, respetar el concepto de burbujas sociales para que de esta forma, aunado al proceso de vacunación, pronto podamos salir de esta situación de emergencia. Bien, muchísimas gracias a don Alexander Solís. El día de hoy no contamos con más consultas de la prensa. De esta manera estamos dando por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos a don Alexander Solís y a quienes nos acompañaron por los diversos medios de comunicación. Las medidas que ya fueron anunciadas por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias pueden ser consultadas a través de la página web presidencia.go.cr/alertas. A todos y todas, muy buenas tardes.